Médica, asistencia completa, kinesiología, pedicura, peluquería, manicura, manualidades y lo más importante, atendido con la dedicación que necesitan. Residencial Guardería de la Tercera Edad, Abuela Tita, Sáenz 1243, teléfono 15-59-8262, 15-46-9403. Su consulta y visita no molesta. 1, 2, 3, 4. Vitos Restobar en San Martín y Rodríguez. Tu esquina tradicional. Vení, conocé, disfrutá nuestra nueva carta, nueva propuesta y nuevo chef. Desde ahora, incluimos deliciosas hamburguesas y pizzas caseras, además de los deliciosos platos elaborados pensados para vos. No te pierdas nuestro happy hour de jueves a domingo en tragos y cerveza artesanal. Seguinos en nuestra fanpage y sumate a nuestro Club Vitos para obtener beneficios especiales. Todos los días te sorprendemos con una nueva sugerencia y nuestro menú ejecutivo a solo 145 pesos de lunes a viernes. Vitos Restobar. Creamos tus momentos en San Martín y Rodríguez. Reservas y delivery al 486-010. Orgullosamente baraderense, llega a tu hogar la pureza del agua nuestra. Sin arsénico, baja en sodio, potabilizada para vos. ¿Por qué es nuestra? Porque es tuya. Porque es mía. Mamma mía, here I go again. My, how can I resist you? Agua mía, agua pura en botellones. Pedila al 486-000 o por mensajes al 1547-9755. Además, aguas saborizadas de la Fundación Favaloro y soda descartable. Agua mía. Bolaños 2265. Agua mía, el agua pura de nuestro pueblo. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13, Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo. Mañana 29 minutos. La actual temperatura en la ciudad de Varadero es de 21 grados y la humedad del 61%. Creo que nunca nos sentimos tan privilegiados de estar rodeados de tantas bellezas, ¿no? Yo que veo caras feas todas las mañanas, ¿eh? Imagínense que verlas todas ustedes es como que nos ha alegrado la mañana, ¿viste? Porque ustedes no miren para allá, son todas caras feas. No le den bola. Hoy... No, Zulma, vos no, y tu compañera no. Yo imagínate ver esa cara todas las mañanas cuando llego, imagínense. Bueno, para comunicarse con nosotros... 485-220, 483-583, para dejar mensaje de texto o WhatsApp. Estamos en el 1546-9560 y también transmitiendo a través de turradiovaradero.com y tulinedirecto.com. ¿Ya estamos online? Y la fanpage. ¿Ya estamos, ya estamos con la transmisión en vivo por Facebook? Muy bien. Estamos en vivo a través también de la fanpage de la radio. Nos han venido a visitar, y yo primero les quiero agradecer porque sé que están con todos los preparativos, que se hayan tomado unos minutos para concedernos la entrevista. Ellas son las 16 postulantes a Reina de la Primavera 2018. Las vamos a presentar. Valentina Cunningham, que representa el Club Social y Deportivo Irineo Portela. Hola, buen día. Yo las nombro a todas y después hablamos con cada una, ¿les parece? Josefina Copiedancet, del Downset. ¿Cómo? A ver, para. Downset, ahí está. Del Instituto San José, Julieta Abril Luques, gestoría y seguros de Roberto Pisani, Tania Higueras, de la Escuela Técnica número 1, Romina Vélez, de la Escuela Marcos Sastre, Macarena Delia Giovanna, ¿lo dije bien el apellido? Muy bien, del Club de Pesca, porque si no después me va a retar como me retó recién Julieta, Josefina. Vos sos representante del Club de Pesca, ¿verdad? Muy bien. Evelyn Rocío Higueras, de la Escuela Secundaria número 8. ¿Son familiar con Tania o no? Le preguntaron lo mismo. ¿No? ¿No? Ah, mira vos. Sí, primas. Primas, muy bien. También está Valentina Martic, representando el Club Esportivo. Milagros Moro del Recero, Mili la conozco. Martina Casey, del Club Regatas Varadero.
Pamela Lobato, del Club Atlético Varadero, Jennifer Nair Silvestre, de la Escuela Juana Berizzo, Ana Paula Feulien, de Viví la Moda, Luciana Gordillo, de la Escuela Secundaria número 9, Emilce Valdés, ¿dónde está Emilce? Hola Emilce, ¿cómo estás? ¿Bien? Ella es representante del GAD, y Rocío Castro, del Instituto Santiago Ferrari. ¿Cómo están, chicas? Bien, por supuesto. ¿Cómo se vive este momento? Muchas ansias. ¿Tan nerviosa? No, ansiosa. Yo creo que. ¿Puede más la ansiedad que los nervios? Sí. Mil veces más. ¿Sí? ¿Y cómo? A ver, ¿todas es la primera vez que participan? Sí. ¿Se hicieron carroza, todo eso? ¿Sí? ¿Algunas? ¿O no? ¿Vos el año que viene? Creo que yo y Martina. Y Valen. Ah, Valen. Valentina, vos, usted, o sea, ustedes ya hicieron carroza. Estamos en sexto. O sea que ya, digamos, esa adrenalina de. Mañana, la carroza. Ah, ustedes tienen la carroza mañana, claro, es verdad. Pero digamos, esa adrenalina de la fiesta ya más o menos la conocen, ¿no? Como, y para las que por primera vez, bueno, Milagros, vos también en tu caso la primera vez, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo fue el tema de la selección? ¿Cómo se lo propusieron a cada una? A ver, ¿quién me quiere contar? Creo que a la mayoría no se dijeron, o sea, nosotros, por decisión nuestra, a la mayoría, por lo que estuvimos contando entre nosotras. Después hay algunas que sí, las eligieron los compañeros o los amigos. Por ejemplo, a mí me eligieron amigos de la familia para representar. ¿Habías pensado en algún momento presentarte o no? Antes de este año no. Al principio de este año surgió como la idea, y hablando con mi familia dijimos, bueno, vamos a probar como experiencia nueva. Estaba bueno. Chicas, y ustedes saben que es una fiesta que bueno, tiene muchísimas cosas, pero lo que mayor tiene la fiesta de la primavera es el acompañamiento del público. Digo, creo que debe ser una de las fiestas más populares que tiene Varadero. ¿Eso pesa también un poquito ahí con los nervios y qué sé yo? No. Sí, no. Yo no estoy para nada nerviosa. ¿No? No, ella está como recién venida de la pileta, ¿viste? Súper tranqui. Me parece bárbaro. Sí, ¿eh? Es casi todo. Estar, si somos ansias, sí, más ganas claro. De que llegue y que pase y desfilar ahí, divertirnos, cagarnos de risa, que... Que nervios, o sea, tratamos de relajarnos, claro. Disfrutar, nada más. Y lo bueno es que se armó un lindo grupo y entre todas como que decimos, bueno, tranqui, qué sé yo, esto que lo otro. Ayer se armó un momento emotivo en claro, el grupo. Nos apoyamos entre todas el y eso. El grupo está re a full. Sí. Queda, nos llevamos muy bien muy todas. Lindo. Muy eso lindo, es importante. ¿Y se conocían entre ustedes? No, yo con un par. No? Yo un par, sí. Acércatelo si te escuchamos bien, Martina. Yo de Ross soy amiga. Ajá. Pero ponele, yo a Vanen la conocía, fue a Bariloche conmigo. Ella es del Ferrari, yo soy de San José. Ella viajó con nosotros. A Pame también la conocía, pero las conocía de vista. Claro. A ella. No del compartir cotidiano. Claro, sí, y está buenísimo conocer a más personas y todo. En realidad con Rosy la veo todos los días. Claro, ahora y ahora ya es como que también se armaron un grupo de WhatsApp, por ejemplo. Sí, ya lo tenemos. Ah, mirá qué bien. Y ¿cómo fue esto de convivir tantos días, no? Porque ellos van conociendo como historias. También pasa eso, ¿no? La parte emotiva de que cada una a veces también se afloja, cuenta algunas historias. ¿Se van acompañando en eso también? La incorporación de Milce, ¿eh? Sí, yo creo que... Se armó un grupo re lindo. Sí, la verdad que sí. Y es también una manera de incentivar a otras chicas, ¿no? Para lo próximo. La que tenga la oportunidad, que la experiencia la viva, porque es hermosa. ¿Tenían días fijos de ensayo? Sí. Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Eso lo planifica la dirección de deportes? ¿Cómo es? Sí, hicieron 3 días a la hora y en la escuela y nada, nosotros teníamos que ir a ensayar ahí. Con zapatos, sí. Ah, ya iban con algunos zapatos. Sí, las que ya lo tenían, sí, y bueno, las que quería también. Sino una similar. También taco, si alguna tenía alguna pollera con cola para que la otra no se tropezara, también les pedían que lleve alguna pollera tubo para que aprenda a caminar, todo para poder estar cómodas arriba del escenario. ¿Y sabían ya cómo iba a ser el escenario o todavía no? Yo lo sabía por el año pasado porque lo vimos, yo lo vi, pero lo pusieron aparte de cuando ensayábamos. Teníamos como con los conitos de gimnasia, nos hicieron como la forma, claro, el simulacro. Nos comíamos la pantalla. Sí. Claro, porque el segundo grupo nos comimos la pantalla, no sé la cantidad de veces. Porque imagínense que una cosa, vieron que a veces es la práctica.
simuladas del escenario, claro, y otra cosa después, todo, porque viste, claro, que por ahí uno dice, bueno, 10 centímetros no, para acá, y no, después te cae una pata grande de un micrófono, ¿me entienden? Sí, ¿no? Sí. Y los pasajes esta noche, bueno, por ejemplo, los autos lo sabían, ¿no? Que sí, no, sí, no, sí, 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 el año pasado. Ya desde la, cuando empezó esto del cambio, que sí son 2 días separados, o sea, la carroza y el coso, creo que desde ahí nos hizo más el auto. Ajá. Y yo se lo decía. No, porque, perdón. Sí, sí, no, no, por favor. Porque aparte dicen que si no ha terminado muy tarde la fiesta y las chicas teníamos mucho frío con el auto y se hacía muy largo. Sí, y pesado. Era claro, ya aburrido, como cansador. La gente se iba y no. Se hacía eterna la noche. Sí. Claro, claro. Y yo lo que le decía a Tato esta mañana es que, digamos, lo del auto fue siempre tradicional, ¿no? El saludo, sí, de sí, las postulantes. ¿Para ustedes eso influyó o no le dieron bola? Yo prefería que no haya auto. ¿Vos preferías que no haya auto? ¿Vos también? Yo tengo miedo a caerme. ¡No me digas! Como una frenada de golpe, ¿no? Y perdemos una postulante. No, no, por favor. Ya corremos peligro que se caiga del escenario, así que... Bueno, ya sabemos que todo va a ir bien. Sí, quédate tranquila, ¿eh? Quédate tranquila. Chicas, ¿y lo de la ropa, lo de la vestimenta, la eligieron ustedes? ¿Llamaron a alguien que las ayude? ¿Cómo fue? ¿El vestido o...? Sí, lo del vestido. Ah, sí. Sí, elección nuestra. Sí, elección nuestra. ¿Pensaron en algo en particular o, sí, digamos, lo que surja y alguien le diga, no, esto me queda lindo? ¿Sí? Bueno, tenemos a Yerge también. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Ah, ¿tienen un ayudante? Sí, sí, sí. ¿Y tuvieron, lo confeccionaron acá en Varadero la mayoría de los vestidos? Sí, ¿no? Sí, 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 lo compré hecho. ¿Lo compraste? Yo lo compré hecho también. ¿También? Yo también. Sí. No, yo lo hice. ¿Lo hiciste hacer? Sí, yo también. Ah, mira, yo qué bien. ¿Y fuiste vos ahí mirando, sí, cómo...? Sí, fui yo viendo ahí cómo quería hacérmelo y bueno. Ya está. Pero qué bien. Salió bien. ¿Y hubo pruebas previas? Porque viste que uno se imagina, bueno, te tenés que ir a probar, sí, el vestido, sí, sí, si sí, le haces un retoque. Sí, todo lo compré y me queda grande. Ajá. Entonces tuviera que estar. Sí, yo tuve que hacerle... Qué valentina. Tuve un problema con el vestido, pobrecita. Sí. ¿Vos también tuviste problemas con el vestido? Sí, tuve problemas. Lo compré hecho, me quedaba grande, lo mandé a achicar, ayer lo fui a buscar y no me lo achicaron. Ah, ¿y ahora qué hiciste? Estoy con el vestido grande. Bueno, pero creo que son como cosas que la gente no sabe, porque después todo el mundo las ve ahí arriba, sí, espléndidas, pero no saben todo lo que ustedes pasan en lo previo, ¿no? El detrás de escena. El detrás de escena. ¿Y cuántos días hace que vienen ya con la práctica, más allá de la selección? ¿Dos semanas? Sí, dos semanas. Una, me parecía. Empezamos el lunes. El lunes. El lunes empezamos. Y en la escuela, a las que van a la escuela y demás, es eso de, ay, bueno, mirá, te vamos a ir a ver, te vamos a ir a acompañar. Sí, ¿eh? Sí, 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 claro. ¿Están como más nerviosos sus compañeros que ustedes, sí, o no? Sí, sí. ¿Eh? Pasan, ahí van a están caer locas. Como 6 en mi casa después. Sí, sí, me imagino. Me mandaron los chicos a la entrada que iban a hacerme el apoyo. Claro, porque ustedes también incluso están con la carroza, sí, ¿no? Ajá. Pero yo la hago el año que viene. El año que viene, claro. Y en Portela, acá porque también en Portela hicieron como una especie de evento para justamente elegirte. Sí, una cena. ¿Cómo fue eso? Nada, nos postulamos con todas mis amigas y miembros del club y gente que elegían de la cena, que no está relacionada con las chicas postulantes, votaban. Y nada, me eligieron. Mirá qué bien. ¿Vos cursás allá en Portela también? Sí, ajá, a la noche. ¿Dónde estás estudiando? En la escuela secundaria de Portela. En la escuela secundaria de Portela. Sí, yo represento a la escuela. ¿Vos representás, sí, a la escuela? Mirá vos. Bueno, o sea, una al club y la otra a la escuela. Sí, claro. Emilce, ¿y vos cómo te sentís? A ver, vení, acercate bien acá al micrófono. Porque yo la veo, ella está recontra tranquila y eso me encanta. ¿Cómo te sentís vos? Yo ahora me siento tranquila, la verdad, me siento tranquila. Pero me matan los nervios del escenario y todo eso. Pero no pasa nada. No, pero... Mirá el grupo de amigas que te conseguiste, ¿eh? Sí, gracias, sí. Son muy buenas las chicas, la verdad que sí. Y me siento bien con... Tranquila, relajada. Ahora me pusiste nerviosa. Bueno, la culpa fue mía. La culpa fue mía. Que el jurado, por favor, no evalúe los nervios de Mitze porque fue mi culpa. ¿Cómo, y a vos cómo fue la elección? Bueno, a mí del GAD. Las chicas del GAD me eligieron. Yo no sabía, la verdad, no sabía. Me llamaron, me dijeron, tengo que hablar con vos y con tu mamá.
Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, fueron, me lo propusieron, le dije que sí, no iba a decir que no. Y es una oportunidad hermosa para conocer más chicas. Uh-huh. Y bueno, represento a IGAD, los chicos de discapacidad. Y bueno, me siento bien, digamos. Eso es importante. Eso es importante. Y hay que decirle a Jimena Barón, después que le mande un saludo a Emilce, por favor, el aliento para Emilce, para todas ustedes, pero para Emilce en especial, que es la representante en el Bailando. Sí. ¿Quién les dice que de acá a unos años la tengamos Emilce bailando, representando a Barón? No, todavía. ¿Todavía no? Todavía no. Todavía no, déjame en el molde, en cachito. Y me imagino que Sabina, todos están preparando ahí para ir a alentarte esta noche. Sí, Hoy, hoy me escribió temprano que ibas a venir, así que yo digo, bueno, por favor, todos alentarla a todas las chicas y a Emilce, por supuesto. Sí, sí, la verdad que sí, las chicas se portaron re bien. Igual Sabina y todo su equipo, les mando un saludo grande y gracias. Chicas, ustedes saben que estamos en una, vivimos en una sociedad que muchas veces hay prejuicios, hay cuestiones muy íntimas, sobre todo también de la figura de la mujer, y se ha puesto también mucho en debate esto de los concursos de belleza, de lo de la puntuación. Hay gente que dice, pero ¿por qué una votación para un grupo de chicas? ¿Ustedes cómo lo toman a eso? ¿Cómo mujeres fundamentalmente? A mí personalmente me pega mucho ese tema porque desde chiquita me gusta todo lo que es el modelaje, el maquillaje, la ropa. Y muchas personas me han tildado de agrandada, de creída y todo eso. Y también de hueca. Y yo creo que a muchas chicas les pasa. Entonces es como muy personal ese tema. Me han pasado cosas que no se pueden describir con ese tema. Entonces como que... Con una de las razones por las que me postulé es eso, de demostrar que las personas en general, no solo las mujeres, aunque les pega más a ellas, podemos ser completas, ser todo, ser totalmente bonitas, ocuparnos de nosotras mismas y de los estudios, elegir qué hacer por nosotras mismas, y para mí eso es como una de las razones más grandes por las que me postulé. ¿Alguna otra que piense lo mismo? Yo me postulé porque, bueno, no sé si saben que yo no soy la postulante original de regatas. Uh-huh. Bueno, a mí me eligieron el jueves pasado y vine organizando todo, dije que sí. Así que bueno, yo me postulé porque a mí ya del vamos me importa poco y nada lo que otros digan de mí, lo que otros piensen de mí. Y yo creo que si uno se siente bien consigo mismo, no le tiene que importar nada de lo que digan los otros. Y que se sienta bien con uno mismo, nada más. Exactamente. Que uno la pase bien por lo que es. ¿Cuántos de lo que estamos escuchando en este momento la nota debemos reflexionar sobre lo que han dicho? Y lo digo en forma generalizada, socialmente debemos aprender y crecer un poquito más. Por eso yo la verdad que me alegro que hayan venido todas acá. Algunas que no hablaron están todas ahí, pero les están haciendo señas que se tienen que, sí, ya que está ir. El escenario. Porque que, Araceli, no las hinches, por favor, que están conmigo haciendo una nota. Basta. Araceli Pulido, que le mandamos un beso. ¿Tienen que volver a ensayar ahora? Sí, al escenario. En el escenario, ya con el escenario listo. Sí. O casi listo. Casi. ¿Hay pasarela o no hay pasarela? Sí. Hay, como el año pasado, dos brazos. ¿Con escalón? Con dos. No vamos a pegar un palo alguna. No, por favor. Y lo de la ropa hindú, ya eso ya lo tienen todo listo. Sí, unas genias. Han hecho un muy buen trabajo, ¿no? Sí, me dijeron. Sí, sí. Aparte, re predispuestas, sí. Estaban ahí para dejarnos elegir la ropa. Nos tuvieron paciencia, gente como yo que no le quedaba nada. Chicas, yo les deseo el mayor éxito del mundo, pero miren, les voy a decir algo. A nosotros que nos toca todos los días entrevistar gente por distintas cuestiones de la vida misma, ¿no? Y de la convivencia en comunidad. Si hay algo de lo que todo esto podemos destacar fundamentalmente, son algunas cosas que ustedes las dejaron muy claras en esta entrevista. Sea cual sea el resultado final, lo importante es el que hayan compartido y hayan convivido como grupo,
la experiencia y sobre todo eso de acompañarse una a la otra, que no existió ni rivalidad, ni no, a ver quién... Exactamente. Competitivo. Claro, dentro de todo... Y mira, que de acá a un par de años, porque viste que por ahí, o nos vemos siempre, como amigas. Es, claro, exactamente, ¿no? Que se acuerden y digan, ¿te acordás cuando estuvimos participando en la fiesta de la primavera? ¿Eh? Y eso es lo más importante. ¿Eh? Te caíste en el escalón. Así que todo el éxito del mundo, ¿eh? Y disfruten que es su noche. ¿Eh? Ahí vamos a estar todos acompañándolas. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Las 16 postulantes a Reina de la Primavera 2018 pasaron, por supuesto, por los estudios de Tu Radio. Ya venimos. Actualidad, música y voz. Hasta las 13 en Tu Radio. Contacto directo con Danilo Galeana. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en Tu Radio las 24 horas. Solo lo que te gusta. Ceres, carnicería de cerdos premium. Llegó a Varadero la primera carnicería de cerdo, directo del productor al consumidor. Cortes de gran calidad, mercadería fresca y al mejor precio. Ceres Carnicería en Carranza y Bustamante. Teléfono 48-6905. Abierto de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. Sábados de 8 a 12.30 y de 17 a 20.30 horas. Ceres Carnicería. Color Shop, pinta tu casa como querés. Atención, pintores o interesados en general. Color Shop te invita a su curso de piscinas. 27 de septiembre, 19:30 horas, en San Martín y Paso. Totalmente gratuito. Pasá, inscribite, son cupos limitados. Curso de piscina totalmente gratuito para pintores e interesados en Color Shop, San Martín y Paso, 481-719. Brick Materiales. Ferretería, sanitario y todos los servicios para la construcción, con la calidad y excelencia de quienes saben sobre el tema. Atención, contamos con un rapipago de lunes a viernes de 8 a 19 horas. Venís, pagás y listo. Brick y Materiales, SAE 929, teléfono 48 30 17. Brick y Materiales. Amigo productor, acérquese a la Sociedad Rural de Varadero. Participe y comprométase en defensa de su sector. Lo esperamos en Bulnes 267, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Teléfono 480-497. Cádiz, consultorios externos, ubicado en Araos 1444. Atiende el doctor Daniel Morial, especialista en neurología, y el doctor Pablo Berselli, especialista en neuropediatría. Se atiende por todas las obras sociales. Consultas y turnos al 03329-1557-8239. En Musimundo siguen los descuentos de... ¡Madre! Aprovecha hoy ofertas increíbles en todos los aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas. ¿Escuchaste bien? Precios increíbles para volverse loco. Musimundo, parte de tu mundo. Usa bien el contenedor. El contenedor cumple su función manteniendo la tapa cerrada. Al depositar tus residuos, recordá cerrarla. No deposites en ellos residuos que no sean domiciliarios. Si depositas residuos en mal estado o de pronta descomposición, hacelo en bolsas cerradas. No traslades los contenedores de lugar. No les causes daño. No deposites brasas de fogatas que aún estén activas. Evita severas multas. Estamos haciendo Varadero. Las pizzas son del Pata y los panes también.
Panes del Pata, un pan incomparable, como las prepizzas, pizzas del Pata. Las mejores de Varadero y la provincia. A nuestra calidad se le suma un precio inigualable. Panes y pizzas del Pata, San Martín y Medrano. Teléfono 484912. Casey, asesores de seguros. Desde 1948, como las leyes del universo, hay valores que nunca cambian. Trayectoria, solvencia y seriedad. Casey, asesores de seguros. San Martín 1525. Teléfono 0800-777-0052. Auspicia este programa Ingredión, en Argentina desde 1928. Panadería Pan y Cosas le ofrece el mejor y más barato pan.